Permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas este mayores. Tiempo es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga vida, te oiga. Pero el Espíritu dice: ¡ay, gracias! ¡Es un tiempo nuevo! ¡Un tiempo de gloria! Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor que vive, al Dios que reina y está con nosotros acá. Qué bendición el poder estar aquí con ustedes, hermanos, esta mañana. Y le damos gracias al Señor, también al amado apóstol, que nos da el privilegio de poder impartir lo poco que Dios nos ha regalado para poder ministrar al cuerpo de Cristo. Le decía al hermano Javier que ustedes sienten calor. Esto es como el Polo Norte, hermano. Sinceramente. Y me da risa porque Javier a veces no me estaba escuchando. Cuando llegué, me dice: ¿cómo está tela de calor? Entonces yo le dije: mire, yo creo que ahí el diablo se quitó la chaqueta y la dejó botada ya, porque hermano, está caliente tremendamente. Pero ahorita que voy a predicar, le digo, voy a predicar ahorita, no sé cómo. Y no decís vos que andás con el manto del diablo, me dice. Digo, estás oyendo mal, hermano, estás oyendo mal. No dije eso. Hermanos, esta mañana, de verdad, es una bendición. Amén. Y aunque está un poquitito caliente, de verdad que aquí no está caliente. Esto es el... Allá, hermano, desde que usted entra al templo, usted empieza a fluir. Usted fluye por todos lados. Es una cosa. Fluye el aceite, baja hasta el borde de la vestidura, por todos lados. Amén. Así que usted está bendecido aquí. Amén. No se queje, no proteste. Dele gloria a Dios por eso. Amén. Que no le impida a usted nada. Usted está bendecido. Este lugar está maravilloso. Está fascinante para escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia, mis amados hermanos, en esta mañana. A todos los que nos escuchan, nos ven a través de la televisión, las redes, la radio, les damos la más cordial bienvenida desde este maravilloso templo y desde esta iglesia amada del Señor. Segunda Pedro capítulo 3 verso 9. Vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras y luego vamos a orar por las peticiones y por para que el Espíritu de la Palabra pueda edificarnos esta mañana en el nombre del Señor. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Vamos a orar levantando nuestra mano al Señor, al cielo, como una señal al mundo espiritual, una señal de autoridad. Vamos a orar por la palabra para que nuestro espíritu sea conectado al texto y podamos entender el rema, y que también podamos esta mañana interceder por estas peticiones que tenemos aquí. Padre nuestro, gracias te damos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en este lugar donde has establecido tu trono, donde has establecido tu verdad, tu revelación y tu poder. Y Señor, esta mañana te pedimos en el nombre de Jesucristo
que pueda bendecirnos con un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, para poder impartir a tu pueblo que está ávido, sediento de escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que esta mañana, Dios amado, puedas también responder a las peticiones que tenemos aquí escritas. Dice tu palabra, Señor, que sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el nombre de Jesús, te ruego que esta mañana, Señor, se rompa todo aquello que ha retenido, que ha, Dios mío, retrasado la respuesta que ya tú has dictaminado en el cielo a favor de tu pueblo. Y en el nombre de Cristo declaramos hecho por la palabra lo que ya te hemos pedido. Y Padre, rechazamos toda obra de las tinieblas, cancelamos toda obra perturbadora, todo aquello que bloquee, que sabotee la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y Señor, declaramos que somos buen terreno y que nosotros, conforme a la medida de la retribución, recibiremos y daremos fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a la palabra y al Señor Jesús. Gloria al Señor. Dígame en esta mañana. Eso fue para ensayar. Dígame en esta mañana. Aleluya. Esta mañana quiero compartir con usted algunas cosas que tal vez, y algunas respuestas, sobre todo a algunas interrogantes que nosotros tenemos, hermano, en nuestra vida con respecto a la promesa y a su cumplimiento. Porque muchos de nosotros no sabemos entender o nos quedamos con las interrogantes en nuestra mente acerca del por qué, hermano, tenemos, por qué Dios tiene demoras aparentes y por qué hay cosas que parecieran que las promesas se han ido quedando congeladas en el tiempo y que de alguna manera nosotros no recibimos el cumplimiento de ellas. Este pasaje que el apóstol Pedro escribe, inspirado por el Espíritu, dice que nosotros, hermano, el Señor no se tarda en cumplir lo que Él ha prometido, sino, según algunos entienden la tardanza. O sea, para algunos Dios está retrasado, pero el asunto es que hay que redefinir qué es tardanza. Es según algunos entienden. O sea, que su razonamiento con respecto a la tardanza de Dios puede ser que usted lo esté manejando desde el tiempo Cronos, y usted esté pensando, obviamente usted necesita una respuesta inmediata, y todos pedimos y quisiéramos que las respuestas de Dios llegaran de inmediato, pero muchas veces hay esos retrasos en la respuesta que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, esos aparentes retrasos, hermano, por ejemplo, termino lo que quería decir. Esos aparentes retrasos tienen un propósito y tienen una razón. Y yo quiero que en esta mañana usted sea alentado a seguir confiando en Dios, a pesar de que posiblemente no haya habido una manifestación visible de lo que usted le ha pedido al Señor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos abrigado en nuestro corazón una promesa del Señor? Puede ser en cualquier ámbito. Puede ser familiar, puede ser financiero, puede ser a nivel personal, puede ser con respecto a su vida de consagración y de búsqueda, puede ser con respecto a su desarrollo espiritual, puede ser con respecto a la salvación de su familia. Pero fíjese qué interesante, hermano. A veces también estas preguntas nos agobian a nosotros, como por ejemplo, ¿por qué Dios tarda en castigar a los malvados y le tarda tanto en hacerle justicia al justo? ¿No se ha preguntado usted por eso? La Biblia dice en el Salmo 73, dice que Asaf, que es el escritor del Salmo, que era el director era el músico principal de David, dice que Asaf casi se resbalan sus pasos porque viendo la prosperidad de los impíos, dice que ellos no tienen problemas, dice que se les saltan los ojos de gordura. ¿Qué tal, hermano? Y usted, que es un santo, ya parece un zancudo.
porque usted ni come, pero no porque ayuna, ayuna la fuerza quizás, ¿verdad, hermano? Y entonces usted dice, pero entonces, y usted lee las interrogantes de él y dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. O sea, que al final, si usted no tiene cuidado, hermano, las interrogantes, las preguntas vendrán a su mente y van a sacudir su fe y le van a hacer una serie de cosas en su mente, argumentos, y le van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Se acuerda David? Que David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y como dice el dicho, la espera desespera, pero la Biblia dice que los que confían en él no serán avergonzados. Amén, hermano. Esta es la esperanza que no avergüenza, la tenemos en Dios. Así que fíjese, por ejemplo, hay un pasaje que me llamó mucho la atención en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 18. Quiero que lo lea. Isaías 30, 18 dice, la versión Reina Valera lo dice de una manera que me gusta porque expresa realmente el pensamiento. Mire lo que dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Oigan lo que dice, que Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, y bienaventurados todos los que en él confían, o los que confían en él. Qué interesante que Dios se toma tiempo para tener piedad de nosotros. Uno quisiera que uno dice, aquí hay, y Dios diga, aquí estoy. La Biblia dice que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Dios ya nos escuchó. ¿Sí dice amén? Antes de que clamen, yo ya les he oído. Pero la respuesta y el cumplimiento de eso es lo que nos abate a todos nosotros. El por qué Dios retrasa el cumplimiento de sus promesas. ¿Por qué Dios se toma tiempo para tener misericordia de nosotros? Y allí dice una de las razones, y es que dice que Él tendrá que ser exaltado. Dice que el Señor será exaltado teniendo de vosotros misericordia. O sea, hermano, que Dios permite a veces que lleguemos hasta el último momento y nos deja llegar hasta el fondo del abismo, y nos deja tocar, hermano, las mismas puertas de la muerte. Y ahí es cuando el Señor aparece y Él es exaltado, solamente Él, porque Él es nuestro Dios grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Pero aparte de eso, quiero mostrarle algunas cosas con respecto a esto. Mire, por ejemplo, y ojalá que lo podamos entender todos, Hechos capítulo 7, versos 17 al 18, hablando acerca del cumplimiento y del tiempo de la promesa. Miren lo que dice, Hechos 7, 17 al 18. Dice así: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Hay una cosa interesante, y el asunto es que toda promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Toda promesa tiene un tiempo. Diga, toda promesa tiene su tiempo. Así como todo fruto tiene su estación para madurar. O sea, nosotros allá, hermano, en la comunidad donde nosotros vivíamos, íbamos a comprar aguacates, hermano, y los maduraban fuera de tiempo y le echaban un polvo blanco, no me acuerdo cómo se llamaba eso, hermano, carburo, y entonces lo obligaban al fruto a madurar. Y usted iba a comprar bananos, hermano, que no estaban amarillos sino que verdes, y usted pregunta, ¿por qué están aguaditos y maduros? Es porque estos son madura verde. Pero en realidad lo forzaban a madurarse, porque todo fruto tiene una estación donde madura. Toda promesa que el Señor nos ha dado tiene una estación y un tiempo para cumplirse. Y no necesariamente
es de acuerdo al crono suyo, sino al kairos de él. Amén, hermano. Porque él está trabajando y él está operando misteriosamente. Zacarías habla de la extraña obra de Jehová, su extraña obra, las cosas que para usted, hermano, son extrañas, raras, pero Dios está haciendo cosas que no son visibles al ojo suyo, que no las capta, pero que Dios está haciendo algo. Eso sí se lo puedo garantizar. Así que tranquilo, hermano, dele un aplauso al Señor. Vamos. Aleluya. Pero hay una cosa aquí interesante, y es que dice que a medida se acercaba el tiempo del cumplimiento, el tiempo de la promesa, se levantó otro rey. Porque las promesas de Dios se pueden retrasar, porque toda promesa tiene un tiempo. Pero aparte de eso, a medida se acercaba el tiempo, se levantó paralelamente un rey que empieza a impedir que el pueblo reciba la bendición. Y es necesario que nosotros tengamos discernimiento espiritual, porque a veces, hermano, que la promesa se retrasa no porque Dios no haya respondido, sino porque hay retrasos, hermano, que se dan en el mundo espiritual. Es verdad, el diablo nunca podrá quitarle a usted lo que Dios ya le dio, pero sí puede sostenerlo y aguantarlo. Y usted tiene que saber que, hermano, y tenemos que saber todos, que cuando se está acercando el tiempo, también se levantan oposiciones más fuertes. Hay veces que uno dice, si esto es de Dios, no va a haber problema. Es al contrario, si es de Dios, líos por todos lados, hermano. Amén, hermano. Amén. En una ocasión llegaron unos muchachos allá, nos queremos casar porque sabemos que esto es de Dios. ¿Cuántos años tienen de ser novio? Tenemos 5 años y nunca nos hemos peleado, pastor. Y les dije, esto no es de Dios. Pero, pastor, ¿cómo lo va? Yo le dije, ¿saben qué? Váyanse y desen una buena agarrada, y si pueden volver, entonces me cuentan si es de Dios. Porque la gente piensa que como es de Dios, no va a haber oposición. Como es de Dios, no hay ningún problema. Como el negocio es de Dios, no hay problema. Como la empresa es de Dios, todo marcha sobre ruedas. No es cierto. Cuando se acerca el tiempo de que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, siempre vienen más oposiciones, siempre vienen más luchas, siempre se levanta algo en tu contra, siempre se levanta algo para impedir que se cumpla la palabra. Pero esta mañana levante su mano y diga, Señor, en el nombre de Jesús, se desata, diga, ordeno al mundo espiritual que responda a mi voz, y ordeno que llegue el tiempo. Diga, estoy en el tiempo en que Dios cumplirá su promesa. Por lo tanto, en esta mañana se desata la bendición prometida sobre mi vida en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que entonces orar. Hay que orar. No es que porque indefectiblemente Dios lo dijo, así va a suceder. Dios había dicho a Abraham, 400 años estará tu pueblo cautivo en Egipto. A veces ignorar lo que Dios ha dicho es grave, porque uno, cuando uno ignora lo que Dios ha dicho, uno, hermano, extiende las temporadas de aflicción. Mire, eran 400 años y ellos salieron 430 después. Pero dice la Biblia que ellos clamaron. Dios ha dicho que va a salvar tu familia, pero tienes que orar por eso. Dios ha dicho que nos va a bendecir, y Dios ha dicho que somos ya bendecidos, pero tenemos que desatar eso. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atemos aquí es atado allá. Pero desatamos esta mañana el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén, hermano. Entonces, yo quiero que usted entienda que si bien es cierto, Dios lo prometió, el diablo no puede quitártelo, pero sí puede retenerlo. Y si levanta algo, una oposición, pero no quiero que se desanime. Al contrario, cuando la mujer ya va a dar a luz es cuando le vienen dolores.
Y si estás pasando aflicciones, no te desanimes ahora. Es que estás a punto de parir. Estás a punto de dar a luz algo. Lo que has venido concibiendo en tu vientre espiritual está a punto de manifestarse, hermano. Está a punto de salir y manifestarse en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es así, todo tiene su tiempo. Gloria a Dios. Ahora, quiero que vea esto. Alabado sea el Señor. Jeremías capítulo 1, verso 11. Otro aspecto importante a entender de esos retrasos divinos, de esos retrasos de Dios, de esos retrasos en la promesa. Porque usted tal vez tiene un concepto sobre el tiempo, pero usted no sabe cómo es la cosa. Mire acá, dice la Biblia. Esta es la palabra que vino entonces a Jeremías. Y vino entonces a mí la palabra del Señor, Jeremías 1, 11 al 12, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo le respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo, versión de las Américas, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. La segunda cosa que quiero que usted entienda es que Dios está velando sobre su promesa. No me entendió. Dios está velando sobre su promesa. Hace poco estaba orando al Señor, y mientras estaba orando empecé a recordarle a Dios muchas cosas que yo todavía no he visto. Y obviamente he visto el cumplimiento de muchas cosas que Dios me habló y que Dios me prometió, pero algo otras no. Y empecé al Señor a preguntarle: ¿por qué, Señor, esto? Y si yo soy el responsable de que esas cosas no hayan sucedido, quiero alinear mi vida con la palabra para que se cumpla. Y el Señor me respondió de una manera muy especial. Y yo quiero regalarle eso a usted. Yo quiero que usted atrape esa palabra que Dios me dio a mí y la atrape en su corazón. El Señor me dijo: hijo, la más antigua de mis promesas permanece fresca en mi mente, y tengo en mi corazón la misma intención para cumplirla. ¿No entendió lo que le dije? Dios me dijo: escuche esto. Dios me dijo: hijo, la más antigua de mis promesas permanece fresca en mi mente, y mantengo la misma intención para cumplirla. En otras palabras, Dios no se durmió. Dios no te prometió algo y se acostó a dormir. Dios ha seguido velando allí. Dios está velando su palabra. Dios está velando lo que Él te dijo. Por eso es que cuando Jeremías, Dios le habla y le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dice: veo una vara de almendro. El almendro se le conoce en el oriente como el árbol vigía, como el árbol centinela. Cuando llegan los crudos inviernos y todo se marchita, el primer árbol que despierta y que se le va el hielo es el almendro. Y tendrá otras interpretaciones, pero aquí el Señor es claro y dice: bien has visto. Dígale al que tiene al lado: tienes que volver tus ojos a la palabra. Vamos, otra vez dígale: tienes que volver tus ojos a la promesa. Señor le dice: ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿A dónde están puestos tus ojos? ¿Qué es lo que estás viendo? El Señor, hermano, está velando su palabra. Él nunca dio una promesa y se olvidó de ella. Él nunca dio una promesa y se le olvidó, como la gente de mayoría de edad que puede decirte algo y luego se le olvida qué fue lo que dijo. Dios no tiene amnesia. Dios es un Dios, hermano, que dice que Él vela su palabra y la vela para que se cumpla en nuestra vida. Alabado sea Dios. Eso te tiene que traer reposo interno. Hay una promesa. Es más, si lo que Dios te dijo, escúchenme bien esto, esto es importante. Aquí, usted está aquí en el tiempo, usted está parado aquí. Y aquí Dios le dio una promesa a usted. Pero Dios no está aquí, Dios está en el futuro. Y en el tiempo de Dios, eso no va a suceder, eso ya sucedió. No me está entendiendo.
Todo lo que usted, para usted no ha ocurrido en el tiempo y en el mundo de Dios, eso ya es una realidad. Por eso dice la Biblia que nosotros somos bendecidos. No nos va a bendecir. Nosotros somos sanos por la palabra. Nosotros somos prósperos por ella. Pero mientras hay un interín de tiempo entre lo que Dios dijo y lo que Dios cumple. Y usted lo que tiene que hacer es, y yo lo que tengo que hacer es caminar hacia donde Dios está. Dios está esperando. Dios dice: ya te di esa promesa, ya te di esa palabra, ya te di esa declaración jurada. Eso es una promesa, no es una cuestión así inventada, no es un dicho. En realidad es una declaración jurada. Cuando Dios dice algo, juró por su nombre, lo cumplirá. Es una verdad infalible. Dios no comete delitos de perjurio, ni se retracta, ni dice algo que no sea verdad. Dios es un Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Entonces nosotros, hermano, nosotros estamos atados. Levante la mano, vamos. Ayúdeme a predicar. Diga: yo estoy atado al futuro por una palabra. Y no me importa lo que diga la gente. No me importa lo que digan las circunstancias. No me importa lo que piense la gente. Ah, ¿sabes qué decían de David? No hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres mi escudo. Aleluya. Mas tú, Jehová. Porque él sabía lo que Dios le había dicho. Y lo que Dios te ha dicho es realidad. Dios está velando esa palabra. Nunca ha salido de su mente. Dios está guardando ahí. Dios está velando. Y hay algo que alegra el corazón de Dios cuando llega su tiempo y se cumple en su vida, para que su gozo sea cumplido. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano mío, estamos nosotros atados a una palabra, a una promesa. Ahora quiero que vea esto. Esos aparentes retrasos de Dios en cumplir lo que uno espera, cuando hay obediencia, cuando hay, tal vez no perfección, pero hay una determinación de creerle al Señor, de amar al Señor, de buscarlo a Él. Entonces, mire esto. San Juan capítulo 11, verso 3. Hay un pasaje y hay una historia que usted la conoce muy bien. Y dice la Biblia: las hermanas entonces, aquí está hablando de María, Marta y Lázaro. Aquella familia, hermano, de Betania, era un hogar que Jesús visitaba continuamente, que estaba muy cerca de Jerusalén y que en los días de reposo Jesús los pasaba ahí, tranquilo, con esa familia que él amaba mucho. Y dice: y las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y luego dice el verso 4: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y si usted sigue leyendo, dice: y se quedó por más tiempo. Hay cosas que Dios mantiene retrasada de alguna manera, porque Él se quiere robar, no robar, pero Él se quiere dar el mérito a sí mismo, para que en usted no haya ningún mérito, ni haya ninguna, ni usted ni yo podamos hablar de dignidad personal, sino que solamente Él se lleve la gloria. Y Él dice, le mandan un WhatsApp, un correo electrónico, un telegrama, pues algo le mandaron de urgencia, y le dicen: Señor, el que amas. Apelan al hecho de que Jesús amaba a Lázaro. Si ahí comía Jesús, ahí le hacían su baleada al Señor. Cuando Jesús llegaba cansado, Marta estaba siempre haciéndole su comidita al Señor: ¿qué quiere mi Señor? Y le ministraba, ella le ministraba el cuerpo físico de Jesús, y María ministraba el corazón del Señor. Era una casa completa. Y entonces, fíjese qué lindo, porque el Señor llega ahí y se queda con ellos, y siempre disfrutaba mucho con ellos. La Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro.
Era un hombre que Jesús lo amaba. Jesús tenía un gran amor por él. Jesús amaba a María. No se dice mucho, Jesús visitó muchas casas, pero esa casa en Betania era una casa particular. Allí Jesús llegaba y lo atendían, y era una cosa maravillosa. Estaba, dicen algunos entendidos, que Jesús estaba tan cerca, estaba a 15 minutos de donde vivían ellos. Si Jesús hubiese querido ir, imagínense, a 15 minutos. 15 minutos no es nada, hermano. Caminandito, mire, trotando, hubiese llegado. Y ya, y es más, no tenía que ir, solo dar la palabra y ya, sano. Pero la Biblia dice que lo único que respondió fue: tranquilos, esta enfermedad no es para muerte. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Dijo a los discípulos: vamos, nuestro amigo Lázaro duerme. Ya había colgado los tenis Lázaro, hermano. ¿No le ha pasado a usted? Entonces usted piensa y dice: esto es una derrota de fe. Porque esa es la idea que el diablo le mete a usted, ese es el argumento. ¿Para qué le va a creer a Dios? De nada sirvió haberle pedido tanto. De nada sirvió haberle invocado. Pues te voy a decir dos cosas: Dios sigue siendo Dios aunque no te sane. Amén, hermano. Dios sigue siendo Dios aunque las cosas que usted aparentemente no recibe no sucedan en su momento. Pero Dios tiene su tiempo y Él sabe, Él está en control. Y mire lo que hace el Señor. El Señor dice: esa enfermedad no es para muerte. En el verso 6 dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. El que amas, la familia que te atiende, Señor, la gente que te sirve, aquella mujer que te canta y que se postra y que llora en tu presencia, te necesitan. Si todo el tiempo que necesitas algo, ahí es donde vas a dar, Señor. ¿Cómo no vas a ir? Además, tú amas a Lázaro. ¿Cuántos amados del Señor hay aquí? Dices: yo soy tu hijo, ¿y por qué no me sanas, Señor? ¿Y por qué no me respondes dándome un buen trabajo como yo quiero? ¿Y por qué no me das esto? ¿Y por qué no llega el esposo que yo te he pedido, Señor? Yo el otro día le dije que la muchacha a los 16 tiene novio si el papá quiere. A los 20, 25, si ella quiere. A los 30, si él quiere. Y de los 35 para allá, si Dios quiere, puede tener novio. Pero es la gloria de Dios. Amén. Para que no haya nada que usted piense. O sea, las cosas son así. Las cosas son así. De repente aparece con un tronco de mujer usted. Usted dice: mire, ya no esperaba nada, pero llegaste. Qué bendición la que Dios te mandó. ¿Se imagina? ¿Eh? ¿Se imagina? Sí, mire qué buen hombre que Dios le mandó, que tiene los músculos de Sansón, que canta como David, que tiene la sabiduría de Salomón. Claro, eso es una utopía. Aunque no sea así, pero hermano amado, es una bendición. Dios sabe el tiempo. Imagínese usted, amado hermano, Dios le da una promesa a este hombre. Luego voy a hablar de Abraham, pero piense ahorita, un viejito de 100 años con un niño en los brazos. Yo imagino todo lo que él, ese es su nietecito. No, este es mi hijo. ¿Cómo? Sí, este es mi hijo. Es mi hijo. Sí, ¿cómo lo? ¿Cómo? No puede ser. No puede ser. Sí, gloria a Dios, porque papá me lo envió. Se tardó 25 años aparentemente, pero me preparó como padre para poderlo tener. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. El Señor te dice en esta mañana: no te desanimes, porque Dios está velando su palabra y Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho no quedará en el aire. No es una palabra vana, es una palabra de peso, de autoridad, y se cumple en tu vida.
Dele gloria a Dios si usted lo cree. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no moriré, sino que viviré y voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Aleluya. Y cada día que pasa hay algo diferente en mi vida. Aleluya. Por eso es que la promesa hizo que aquel hombre llamado ¿cómo se llamaba? Caleb lo recibió a los 40 años. Y después de 45 años sus pies estaban tomando posesión de lo que Dios le prometió. Y aunque el desierto no mató la fe de ese hombre, el desierto, aunque ahora tenía canas en la cabellera y aunque ahora tenía un poco de algunas patas de gallo que le salían, ¿sabe qué dijo él? La misma fuerza que yo tenía hace 40 años que la promesa entró en mí y que se metió dentro de mí, esa promesa me ha fortalecido y me ha mantenido. Tengo un vigor por dentro que es igual al que tenía cuando tenía 40, porque la promesa lo que hace es darte vigor por dentro. Dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Toque al vecino y dígale: no te desanimes si no lo estás viendo todavía. Algo viene en camino. Algo viene en camino. Yo lo sé. Yo sé que algo viene en camino. Y no es cualquier cosa, no es un azar de la buena suerte. No, 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 no. Es una promesa que Dios te dio a ti. Es algo que el Señor habló acerca de ti allá en tu niñez, allá en tu tiempo de infancia. Es algo que Dios te dijo a ti en algún tiempo de oración. Es algo que Dios te dijo a través de un profeta. Es alguna palabra que tu espíritu atrapó hace algún tiempo atrás. Y yo sé que viene en camino hacia mí. Y yo sé, estoy en expectativa, estoy en eso. Algo grande de Dios viene. Y eso es la promesa de Dios, que se está acercando el tiempo. Y aunque ahora estoy más flaco, peso más por dentro. Gloria a Dios, aleluya. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, que alguien alabe al Señor. Hable en lengua, glorifique al Rey. Deje que la unción de Dios lo tome. Deje que el poder del Espíritu Santo lo agarre y le vivifique y le tonifique esos músculos decaídos y le dé vigor. Aleluya. El poder del Espíritu Santo está en este lugar. Y yo sé que sé por la palabra del Señor que si él se ha aguantado un poquito es porque lo que él va a hacer es algo tremendo. Y se va a echar un show con usted. Aleluya. Él va a hacer su show con usted. Él va a hacer su espectáculo con su vida. Porque él puede convertir al miserable, lo convierte en millonario. A la viuda le da un esposo. Aleluya. A la soltera le da el mejor hombre para que la trate bien. Al hombre solo tomó a Abraham cuando era uno solo, cuando estaba solitario, y lo convirtió en padre. Eso hace papá Dios. Eso hace papá Dios. Aleluya. Eso hace tu padre. Él no está retrasado. Simplemente él conoce tu tiempo. Y él sabe. Aleluya. Levante su mano. Alabe a Dios. La unción del Espíritu Santo. Yo sé que esto que yo estoy diciendo aquí no es casualidad. Yo sé que hay gente aquí que tal vez la fe se le ha decaído, se le ha puesto marchita. Has permitido argumentos en tu vida, pero lo que tú llamas retraso, lo que tú llamas atraso, lo que tú llamas demora en el mundo de Dios es que hay un propósito. Lo que estás viviendo simplemente está trayendo gloria a su nombre. Tal vez lo que estás viviendo es algo trágico, aparentemente una quiebra. Estás en el punto de quiebra, estás en tu punto de inflexión. Pero escucha bien, en medio de ese punto de inflexión Dios hará algo nuevo.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué hizo el Señor? Llegó después. Cuando ya tenía 4 días de muerto, cuando ya estaba corrompido, cuando ya se estaba molecularmente descompuesto, cuando no había nada que lo pudiera resucitar. Jesús lloró. Jesús lo vio. Y cuando Jesús lo vio, dijo: quiten la piedra. Y dice que muchos de los judíos creyeron en él. Eso es una de las cosas. Gente que es tan incrédula, gente que está en tu entorno, es tan incrédula que al ver lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que ha hecho conmigo y lo que seguirá haciendo, van a creer. Muchos de tus amigos, compañeros, yo no sé. Hay gente que no cree. Pero cuando vean lo que Dios va a hacer, el Señor se va a llevar la gloria. Pero hay otra cosa que hizo el Señor. La Biblia no menciona nunca a Lázaro, siempre habla de María y Marta, usted lo sabe. Y habla de ellos, dos, una sirviendo y la otra adorando. Dos mujeres que son muy devotas del Señor. Pero nunca se habla de Lázaro. Son como esa gente que tienen el discipulado en la casa y ellos están viendo la televisión adentro. Pero cuando usted lee San Juan 12 y el verso 1 y 2, dice que Lázaro, el que había muerto, estaba resucitado, y que Jesús resucitó, ahora estaba sentado a la mesa con Jesús. Dígame si no era, si de dónde lo sacó, cree usted, de las profundidades de la muerte, lo dejó llegar hasta allá abajo. ¿De dónde lo trajo el Señor? ¿Hasta dónde lo dejó llegar? ¿Para qué? Deseara sentarse. Dígame usted qué cree que Lázaro. Mire, cuando Dios hace esas cosas y el Señor hace esas cosas, uno después no quiere vivir ni fuera de la iglesia. Uno pasa diciendo: ¿cuándo hay culto, pastor? ¿Por qué no seguimos este culto mejor más tarde? Sigamos, hagamos un culto de 7 horas. Cuando uno no ha llegado ahí, es autosuficiente. Uno dice: ¿qué tanta calor hace aquí? Este hombre flaco, ¿dónde lo trajeron? Además, yo quería ver al pastor Germán y vienen con este, que hasta mal testimonio tiene. Esa es tu mente. Ese es tu argumento. ¿Sí? ¿Quién es este? Dice usted. Me acuerdo que una vez estaba, ¿en dónde era que estaba? El apóstol Germán no pudo ir a un evento en Colombia. Entonces fui a Colombia, enviado por el apóstol a un congreso que había allá, una cosa de una iglesia, no me acuerdo qué era. Pero fuimos varios. Y bueno, entonces el apóstol dice: vos vas y vos vas a hacer esto y esto y esto y eso. Ok, está bien, perfecto. Nos fuimos. Cuando llegamos allá, dice un hermano: usted no es el pastor Germán, ¿verdad? Le digo: ¿y por qué? ¿Por qué está usted diciendo eso? Usted no tiene barba. Es que ahorita me la acabo de quitar. Ni poniéndome un peluche pegado así, hermano. Pero vea, ¿dónde quiere usted estar? ¿Qué cree usted que capta más la atención? ¿Una tumba putrefacta o un resucitado sentado en la mesa? La casa estaba llena. Porque, ¿y sabe qué? Escúcheme. Si sucede algo semejante, si alguien vuelve de allá abajo, toda la gente lo que quiere saber es la experiencia, como somos místicos. Cuéntanos, Lázaro, ¿cómo fue eso? ¿Te moriste? ¿Cerraste los ojos? ¿Qué sentiste? ¿Viste el túnel? ¿Es verdad eso del túnel? Cuéntanos, ¿es verdad? ¿Viste alguna luz? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Quién te llevó? ¿Vinieron los hombres de negro, los de blanco? ¿Qué fue? Dicen que vos no diezmabas.
y que eras rebelde y criticón. Decime, ¿qué pasó? Esas preguntas lo hacían los más religiosos y los desobedientes. Ellos quieren saber a dónde van a ir. Pero entonces, miren muchachos, decía Lázaro, la verdad no sé cómo explicarles esto que me ha ocurrido. Estaba yo ya separado del cuerpo, yo ya estaba en otra dimensión, pero de repente escuché una voz que decía: Lázaro, ven fuera. Y esa voz que yo escuché me hizo regresar de allá. Y de pronto volví a la vida. Estaba como en un coma y regresé. No sé cómo fue, no sé qué es lo que fue. Solo les quiero decir algo, muchachos. El que está sentado allí, él les puede explicar. Él fue el que me resucitó. Yo no sé cómo sucedió, pero él fue el que me sacó de allá, de la profundidad. Eso sucede cuando Dios hace una cosa de último momento. Eso sucede. Usted dice: no sé cómo salí de eso, pero el Señor se glorificó. El Señor hizo el milagro. El Señor. Esa es la gloria de Dios en la tierra. Esa es la gloria de Dios. Aleluya. No es inteligencia, habilidad, capacidad intelectual. No, cuando no hay nada que hacer, él dice: eso no es para muerte, eso es para que Dios sea glorificado. Gran parte, si usted es un cristiano obediente y aún así le vienen cosas, tranquilo, que lo que estás viviendo ahorita, a pesar de tu obediencia al Señor, eso está trayendo un mayor peso de gloria en tu vida. Dele la gloria al Señor. Dígale: te alabo, Señor. Te alabo. Ahora escucha esto. Aquí me estoy secando con este papelito, porque si no, después cuando me veo en esas grabaciones, la nariz la tengo como barnizada, me brilla. Dios mío, ¿para qué me pongo? Y si me lo paso muy arriba, entonces me despeino. Por eso a mí me gusta venir aquí, porque aquí me gozo, me alegro mucho. Gloria a Dios. Romanos 4:19 al 20. Déjeme ver cómo vamos con el tiempo. Estoy bien con el tiempo, ya voy a terminar. Decía un predicador que es mejor contarse 30 segundos de humor y no que toda la congregación se duerma. Sí, a veces es necesario. Había un predicador tan aburrido que se durmió. Oiga, los mensajes, la gente se le dormían. Y un día se durmió él también. Entonces yo, cuando les cuento algunas cosas, ustedes se ríen y me despiertan. Romanos 4:19 al 20 dice: y sin debilitarse en la fe. Diga: no se debilitó en la fe. Contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, como 100 dice aquí, y la esterilidad de la matriz de Sara. El verso 20: sin embargo, con respecto a la promesa de Dios, no titubeó. La promesa produce dependencia. Usted no podría saber lo que significa fe si usted no tuviera una promesa y si no hubiese un aparente retraso. Nunca crecería en fe. Nunca. Usted y yo no podríamos crecer en fe ni en dependencia de Dios. A ver, mire lo que habla ahí de dos cosas. Porque lo que hace la promesa es que debilita el hombre de la carne y fortalece al hombre espiritual. Por eso Pablo decía que aunque este nuestro hombre exterior se va debilitando, no obstante, el interno se va renovando de día en día. ¿Entiende? Aquel hombre recibió una promesa que lo fue debilitando en la carne. Y cuando digo en la carne, no estoy diciendo que por usted creer en Dios se va a ir poniendo más enjuto y cada vez que parezca una paz hasta que se convierta en un... No, 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 no.
Al contrario, se va a ver mejor y va a rejuvenecer. ¿Cuántos dicen amén? Sin necesidad de baba de caracol. Eso ya no sale. O de la Pons Promise, no sé cómo se llama esa, roja, que quita arrugas y manchas de la vejez. Ustedes saben, las mujeres saben. Y algunos hermanos también saben. Pero la cosa es que el hombre de Dios, el patriarca, dice la escritura que se fue como debilitando en la carne. La promesa hace eso. Porque usted se va debilitando en lo que usted, es que a ver, la gente conceptualiza que carne es todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Obras de la carne no son esas solamente. Claro que sí, pero no siempre, no, usted tiene que identificar cuando se trata de eso. Operar en la carne es crear un plan alternativo fuera de la promesa de Dios. Por eso Ismael se le conoce como el hijo de la carne. Pero el pecado de Abraham allí no fue un pecado sexual, como cualquiera puede entender. El pecado de él fue apartarse de la promesa y buscar acelerar la cosa de otra manera. Eso es operar en la carne. Usted deja de esperar en la promesa y empieza a operar en su fuerza. Está operando en su carne. Por eso Dios nunca reconoce lo que es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso el Señor le dice: dame a tu hijo, a tu único. Porque el Señor siempre reconoció a Isaac, nunca a Ismael. Amén, hermano. ¿Me entiende o no me entiende? Yo sé que sí. Entonces fíjese lo que hizo él. Lo fue debilitando ¿en qué? En su propia iniciativa, en su propia energía. No lo volvió un hombre tonto ni perdió la capacidad intelectual. No. Eso no le quitó. Lo que le quitó fue y lo volvió un hombre incapaz de hacer algo sin depender de Dios. Gran parte de lo que nosotros hacemos creemos que es de Dios, pero muchas veces es nuestra carne en acción. Porque la carne siempre pide acción. ¿Se acuerda de Saúl? Que cuando miraba que la cosa estaba mal, él empezó a operar y su carne le pide acción. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro orgullo, querer hacer las cosas nosotros. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, no importa lo que se venga encima, seguimos plantados y parados en la promesa del Señor. Y por eso, en cuanto a la fe, aunque su carne se iba envejeciendo y aunque su hombre natural se iba poniendo cada vez más débil, él empezó a debilitarse en su hacer y empezó a qué, a depender más de la promesa. Ya pasaron 5, 10 años y todavía nada. Y pasaron 15 y todavía nada. Y pasaron 20 y todavía nada. Ya 25 y todavía nada. Ahí el Señor dice: ya dejaste de depender de ti mismo y empezaste a depender de lo que yo te dije. Y cuando usted deposita absolutamente confianza en Dios, en su promesa, yo creo que Dios es fiel, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y Él cumplirá lo que Él ha dicho. Pablo decía: porque yo sé que se hará, que Él hará como me lo ha dicho. Amén. Dios lo hará. Y mientras tanto, él se fortalecía en la fe, dando gloria a Dios. Porque la alabanza y la adoración es el puente entre lo que Dios te prometió y el cumplimiento de ello. Por eso se fortaleció dándole gloria a Dios. Y cada mañana se levantaba y decía: gracias, Padre, porque yo también soy padre. Gracias. ¿Y sabe qué hacía este hombre? Todos los días, yo me lo imagino, hermano, haciendo carritos de madera. Y yo imagino a Eliezer, que era el siervo fiel de él, y mi señor, ¿para qué está haciendo usted eso? Es que un hijo me viene en camino. Ay, mi señor, usted sí que ya está chochando. Usted lo vamos a llevar ya al asilo. ¿Cómo se pone aquí? No, mira que usted está viejito ya. Ya tiene 90 años. Yo dije: tranquilo, Eliezer, Dios me dijo. Dios me lo dijo. Sí, pero aparte de eso, mi señora Sara, yo me imagino la Agar, porque la carne siempre te dice: pero mi señora, y usted también, usted está metida. Estos dos viejos quedaron, les quitaron la escalera y se quedaron arriba. ¿Qué les pasó? Estos tienen el problema de la edad senil. Soñaron que iban a ser
a ser padres, y ahora sueñan. Y me imagino a Sara haciendo gorritos de pelo de cabra. Mi señora, ¿pero para qué hace eso? Es que voy a tener un bebé y tengo que estar preparada. Pero si usted hasta Estel, usted está más arrugada que una pasa, señora. Usted no puede, usted está incapaz. No, pero yo no puedo. Pero ¿sabe qué? Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa. Y aunque mi cuerpo se haya desgastado y aunque haya perdido yo mi fuerza humana, hay algo que me sostiene, hay algo que, aleluya, no está sujeto al tiempo. La palabra que Dios te ha dicho no está sujeta al tiempo, no está sujeta, hermano, a las circunstancias. La palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Y la palabra de Dios no se corrompe. No está limitada ni afectada por el tiempo. Así que yo creo, lo que Dios a veces tarda es para enseñarnos a depender de Él. Amén, hermano. Tranquilo que voy a avanzar un poquito aquí. Déjeme decirle dos cositas más. Miren esto. San Juan 8:56. Juan 8:56 al verso 57 dice así: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Y por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesucristo, diga conmigo: yo soy bendecido. Dos veces. Otra vez. Diga conmigo: cuando yo creo la promesa del Señor, soy bendecido dos veces. Miren lo que pasó. Jesucristo le está diciendo a ellos: Abraham vio mi día y se regocijó en él. Aquellos que no tenían revelación le dicen: pero ¿cómo, si tú no tienes 50 años y conociste a nuestro padre Abraham? Pero ellos desconocen lo que significa la fe. Y desconocen realmente lo que es el poder, hermano. La fe te traslada a otra dimensión. Y la fe te hace, la fe es un viaje al futuro. Por eso salvación en la Biblia solo existe por Jesús. Él es el único que salva desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y aunque allá apareció en figuras y en todo, pero Abraham vio al Cordero de Dios cuando iba a sacrificar a su hijo, y se regocijó cuando lo vio. Moisés subió al alto, al monte Pisga, y desde allá visualizó toda la tierra de Israel, y seguro miró la cruz en el monte de la calavera y vio la salvación del Señor. Todos ellos, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Oiga, vio al Redentor y lo vio resucitando. ¿Qué le parece a usted eso? Todos ellos pudieron viajar al futuro y lo vieron, y vieron la promesa cumplida por medio de la fe. Ahora, ¿por qué le decía que cuando nosotros creemos esto y dice se regocijó? Porque cuando usted recibe y cree la palabra, usted es bendecido doblemente. Diga: soy bendecido. Con partida doble. Diga: por partida doble. A ver, piense eso. Alguien va con un diagnóstico, o alguien se siente mal, va al médico. El médico, el especialista, le dice: bueno, usted, hermano Doroteo, usted tiene un problema muy serio, muy grave. Ajá. Y usted se deprime cuando empieza a oír esas primeras palabras. Usted tiene un diagnóstico gravísimo. Pero entonces el médico le dice: pero ¿le puedo decir algo? Sí. Hay un gran porcentaje que la enfermedad que usted tiene, si podemos aplicarle un correctivo, si podemos aplicar medicamento y esto y un tratamiento, esa enfermedad va a desaparecer. ¿Qué cree usted? ¿Cómo sale esa persona? Le pregunto, le hicieron el diagnóstico, ¿ya está sano? Pero ¿cómo sale del consultorio? Sale así, ¿ve? Estoy enfermo, pero dicen que tengo oportunidad. ¿Sí o no? ¿Cómo te fue el médico? Estoy un poco malito, pero ya me voy a curar. ¿Se llena de esperanza, sí o no? ¿Se llena de esperanza, sí o no? El tratamiento duró 6 meses.
Eso le dio esperanza. Una promesa fue todo lo que le dio el doctor. Se fue, creyó, aplicó y volvió otra vez 6 meses después. Doctor, ¿cómo estoy? Le traigo una buena noticia. La enfermedad desapareció. Fue bendecido de doble manera. Cuando creyó y cuando se cumplió. Alabado sea Dios por eso. Dele aplauso al Rey bendito. Aleluya. Así que si hoy crees, puedes ver el futuro. Si hoy crees, puedes ver hacia allá donde nadie puede ver. La fe se anticipa a todo. Amén, hermano. Yo me estoy viendo en otra dimensión, gloria al Señor. Yo estoy viendo cosas que tal vez nadie ve, porque Moisés se sostuvo viendo al invisible. Es invisible para otros, pero no para usted, porque usted es de fe. Amén, hermano. Es invisible para los que no creen, pero para los que creen, usted está viendo su futuro. Usted está viendo y se está regocijando de antemano. Así que usted regocíjese de antemano. Soy bendecido, soy sano, soy prosperado, soy lleno de salud. Aleluya, mis días no terminarán como los de mis padres. Yo terminaré bendecido como el Rey David. Cumpliré cada uno de mis días destinados por Dios. Moriré lleno de honra, aleluya, de riquezas, aleluya. Moriré como se van los hombres de Dios de esta tierra. Así voy a morir. No voy a morir como un mendigo. No voy a morir allá como un hombre solitario comiendo papas rayadas allá en un lugar abandonado. No. Yo voy a morir, hermano. Voy a cerrar mis ojos aquí. Voy a despertar allá dándole la gloria al Señor. Y voy a morir diciendo que Dios es bueno y es fiel y cumplió su palabra. Aleluya. Que alguien alabe a Dios. Que mire su futuro. Puede visualizarlo y gócese de antemano. Gócese de antemano. No sea pesimista, hombre. Aprenda a ver el futuro de una manera distinta. Oh, que alguien se vea sano esta mañana. Que alguien se vea libre esta mañana. Que alguien se vea. Por eso la Biblia dice: diga el débil. ¿Cómo tiene que decir el débil? Eso no es invento, eso no es motivación. Eso está en la escritura. Eso está ahí. Si usted está débil, usted lo diga: ay, yo me siento cada vez más débil, más débil, más débil y más débil. Hasta que termine. Había una vaca que había allá que cada vez que la ordeñaban se desmayaba. No daba leche. Lástima era lo que daba. Ahí me avisan si tengo de estos papeles aquí. Allá en la iglesia donde yo estoy pastoreando en Tela, como aquello está todavía en proceso, nosotros ya lo miramos terminado. Este proceso. ¿Y qué está haciendo Dios? Quitándole peso a la gente, por ejemplo. Mire, mire, mire esta figura usted. Entonces hemos quitado unos vidrios de las ventanas laterales para que entre el aire acondicionado o para que salga. El caso es que ahí entra, mire, hermano, estamos al lado de un, hay como, no sé, hay mucha vegetación por ahí. Entonces aparecen unos tábanos. Pero mira qué bendición son esos animales. Cristiano que se duerme, lo pica un animal de eso. Mire, pastor, mire, me picó uno en la nariz. El otro ya tiene una nariz así de grande. No se duerme aquí. Si usted se duerme, aquí es tanta comodidad, la gente se duerme. Qué bueno que no está tan fuerte este aire. Que así que está bueno, que sube. Sí, y entonces vea que un día, también aparecen unos moscarrones. Y andan volando y a veces yo estoy predicando y no me doy cuenta. Y pum, se me pega en la cabeza. Y ahí lo ando. Entonces, hasta después me dice un hermano: tenía un moscarrón en la cabeza, pastor. Y le digo a los muchachos que están a veces grabando con una cámara ahí: traten de quitarme el moscarrón de la cabeza. Diga: yo soy bendecido doblemente. Vamos, dígalo otra vez, diga: yo soy bendecido doblemente. Voy a cerrar aquí, hermano, para que ustedes, a ver si los hermanos de la alabanza vienen.
Gloria a Dios. Yo no sé si es que este reloj se me paró o qué pasó, pero yo creo que estoy bien, ¿verdad? No estoy tan mal. No estoy tan mal. Había un pastor allá, hermano, que él no se sabía el reloj. Y entonces él se metió una menta acá. Y cuando la menta se le deshacía, ya terminaba el sermón. Un día se equivocó y metió un botón del saco. Yo no sé si es que me he tragado el botón o algo, pero... Génesis 28:13. Lea la Biblia. Eso es para que se disfrute el calor y se goce el mensaje. Gloria a Dios. La unción no se va porque usted se ría. Esos son los religiosos que creen que entre más serio, más ungido. No, mira que estamos hablando de la fe y estamos hablando de la promesa. Aquí estamos la gente feliz. Amén, hermano. Estoy viendo el futuro. Gloria a Dios, estoy viendo cosas grandes. ¿Cómo usted mira el futuro? Si usted lo mira pesimista, usted va a estar triste. Pero yo lo estoy viendo bien. Creo en algo grande de Dios. No ha sido fácil, pero al final llegaremos. Y Dios cumplirá su buena palabra. Y Dios cumplirá lo que Él nos ha dicho. Amén, hermano. Qué poder tiene la palabra. Solo quiero leerle este pasaje. Génesis 28:13. Es aquí el Señor dice. Génesis 28:13. Y no se mueva porque vamos a empezar a orar. Si usted se va ahora mismo, posiblemente estás en el momento del cumplimiento. Y si usted se sale ahora mismo, tal vez se pierda la oportunidad de haber cumplido el milagro, el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Yo he venido tantas veces aquí y muchos testimonios de cosas grandes que Dios ha hecho. Aquí han pasado cosas, y no porque yo lo diga, y en todos los cultos pasan, y con todos los hombres de Dios que se paran en este lugar, quizás yo sea el menos que pueda yo decir algo. Pero hermano, el Señor está en este lugar para cumplir su palabra. Él honra su palabra y Él cumple su palabra. Yo quiero leer este pasaje, Génesis 28:13. Póngase de pie todo el mundo. Vení. Y después vamos a cantar otro. Génesis 28:13. Miren lo que dice. He aquí el Señor estaba sobre ella. Déjeme retroceder un poquito. Es aquel pasaje donde Jacob se duerme en aquel paraje solitario. Salió huyendo de su casa, un gran problema familiar, con un hermano que lo andaba buscando para matarlo, con una lucha interna, su alma, con miedos, con temores. No sabía ni para dónde iba, no sabía lo que el futuro le deparaba. No sabía nada. Era un muchacho joven y a su temprana edad tuvo que abandonar su casa. Y aquel día se quedó cansado en un paraje solitario de su camino y se durmió, dice la Biblia. Mire lo que dice: y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor. Él tuvo un sueño y dice: yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Y le dice Dios a él, miren lo que le dice: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo no quiero que se vaya a ir de aquí con simples expectativas y buena motivación. Yo quiero que usted se vaya de aquí descansando en la promesa de Dios. Dice que este hombre, en medio de su turbulencia que estaba viviendo, en medio de la tormenta más grande de su vida, no sabía qué hacer. No sabía qué le deparaba el destino. Estaba metido en un grave problema. Pero entonces, ¿qué hace en medio de eso?
se acostó, dice, y cuando se acostó el Señor le dijo, y le dijo a él: la tierra donde estás acostado, esta es la promesa para ti, tú la vas a tomar, le dice. Se acostó a descansar sobre una, ¿qué? Promesa. Diga: voy a descansar sobre lo que Dios ha dicho. Vamos, dígalo. Diga: voy a descansar sobre lo que Dios me ha hablado. Yo no sé a cuánto aquí Dios les ha hablado algo. Yo no sé cuánto están esperando ese día de ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Pero yo creo, sigo creyendo. Vamos a levantar nuestra mano antes de empezar a adorar y empezar a creer. Y ya estás creyendo, y yo sé que se ha activado tu fe en esta mañana por todo lo que has oído y por todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Pero yo quiero llamar en esta mañana gente que ha estado balanceándose en la cuerda floja, gente que ha estado titubeante, gente que ha estado, que no sabe qué hacer. Tal vez estás viviendo tu tormenta, tal vez estás viviendo ese momento de incertidumbre y no sabes hacia dónde va tu vida, y tienes miedo al futuro. No te vayas a ir de aquí esta mañana sin Cristo. Cristo es tu tierra prometida. Quiero que por favor levanten su mano todo el mundo y comiencen a orar. Ayúdenme a orar. La culminación del mensaje no solo es la administración de los santos, sino también el llamado a aquellos que no se han reconciliado con el Señor, aquellos que quieren aceptar a Cristo esta mañana. Si no has aceptado al Señor, ven hoy. Aquí está este Dios poderoso que no te olvida. Aquí está este Dios grandioso que no te va a dejar nunca. Ven, sal de tu silla, ven corriendo a este altar. Te estoy esperando aquí. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, vamos, todo aquel que dice: quiero recibir al Señor, todo aquel que dice: quiero yo entregarme a Cristo hoy, reconciliarme con Dios. Tal vez tu vida está en una encrucijada, llegaste al punto de quiebre, estás en el punto de la inflexión donde no sabes qué hacer. Dios te bendiga. Sal de tu silla y ven aquí al altar. Ven al altar y reconcíliate hoy con Dios. Quiero ser enfático y claro. Estoy llamando para reconciliarse, para aceptar a Cristo. Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor. Celébrelo. Celebre al Señor por esa vida. Alguien más. Corre. Corre, corre al altar. Aleluya. ¿Quién más dice: yo necesito hoy venir a Cristo? ¿Habrá alguien más que dice: yo lo necesito hoy? Sal de tu silla, sal de tu silla. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, dale un aplauso al Señor por eso. Celébrelo. Yo quiero que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Y quiero que se quede de pie para que los hermanos le ministren. Dios le bendiga a usted también. Aleluya. Alguien más, alguien más. Aleluya. Alguien más que dice: yo quiero confiar otra vez. Tal vez has perdido la fe, tal vez todo el mundo te ha fallado. Como dice el amado apóstol: si todo te ha fallado y todo no te ha servido, prueba a Cristo. Ven esta mañana. Dios te bendiga a ti también. Un aplauso, celébrenlo. Ahí en el cielo hay fiesta. Ahí en el cielo hay fiesta. Si has perdido toda expectativa de vida, si has perdido toda fuerza interna, sal de tu silla. Si has perdido la fe, ven esta mañana. Vuelve a creer. Vuelve a creer. Dios no falla. Dios es veraz. Dios le bendiga. Vamos, dele un aplauso al Rey. Vamos, aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, bienvenido. Aleluya. Qué bueno, usted de los que creen, usted de los de fe. Vamos, dele aplauso al Señor. Celébrenlo. Porque no hay cosa más gloriosa. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que está en su hora, en su punto de quiebre? Que no sabes a dónde ir, que no sabes para dónde vas. Ven aquí al altar.
Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya. De Dios es hacerlo. Aleluya. ¿Alguien más? Te estamos esperando. Estamos esperando por ti. Ven, corre al altar. Corre, 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 corre a este lugar. Corre a este lugar así con lágrimas. Así es que uno viene. Aleluya. Mire, celébrelo. Celébrelo. Dale aplauso al Rey bendito. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Alguien más? Aleluya. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Jesús. Dios te bendiga, Dios lo bendiga. Vamos, vamos, vamos. Celebremos a este Dios que es maravilloso. Y démosle la gloria al Señor. Porque mire, aleluya. En el nombre de Jesús. Ahí necesitamos auxilio con los servidores. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Quebrantamos toda obra de las tinieblas. Todo espíritu, Señor, que quiera hacer espectáculos en este lugar. Los cancelo y le prohíbo. En el nombre de Jesús. Sé que el Señor está en este lugar en esta mañana, y el poder del Espíritu Santo está aquí para salvar especialmente, y para restaurar, y para dar vida, y para sanar al enfermo, para liberar al cautivo. Dios la bendiga. Aleluya, aleluya. Corra a este lugar, corra a este lugar, corra. Venga Cristo. Te sigo diciendo la palabra. Si ya lo has probado todo y todo te ha fallado, ven a Cristo porque Él no falla. Aleluya, aleluya. Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor. Dios la bendiga a usted también. Mire qué cosecha más grande. Eso es Dios, ese es nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que alguien alabe a Dios por eso. ¿Alguien más? Esta es la mañana en que puedes ver la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 ¿Alguien más? Dios te bendiga. Vení, vamos a orar por ti en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Es que así es Dios. Esta es la mañana para que recuperes esa convicción que has perdido y esa paciencia que has perdido. Algo está en camino hacia ti. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que viene? ¿Alguien más? Aleluya, Dios la bendiga. Venga, corra. Él le ama y Él tiene una palabra para usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que viene? ¿Alguien más que viene? ¿Alguien más que dice? Estoy aquí. Estoy aquí, Señor. ¿Te quieres reconciliar con Dios? ¿Quieres aceptar a Cristo? Esta es la mañana para ti. Aleluya. 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 Vamos a orar a Dios. Y todo lo que vas a orar es: Salomón dijo: cumple la palabra dada a tu siervo. David decía: haz bien a tu siervo.
por la palabra en la cual me has hecho esperar. Vamos a levantar nuestra mano. Y si usted tiene una, usted ha atrapado una promesa en su corazón. Y le estoy hablando a personas que tienen hijos aquí que todavía no están sirviendo a Dios. Estoy hablando a personas que han estado esperando una puerta abierta. Le estoy hablando a gente que tiene iniciativa empresarial y que de repente no ha podido. Que tienes ese deseo en tu corazón, pero que no lo has logrado. Y dices, ¿cuándo será el día? Hoy es el día. Levanta tu mano, vamos a orar en voz alta. No de manera silente. Las cosas en silencio no se conquistan. Hoy, esta mañana, es una mañana que Dios va a abrir un camino donde no hay. Dios va a hacer algo inédito. Dios va a hacer algo que no tiene precedente. En otras palabras, no ha ocurrido con otras personas. La Biblia dice, y este fue el primer milagro que Jesús hizo, el inicio de las señales. Nadie había convertido agua en vino. No había un precedente. Cuando usted fundamenta su fe en el precedente, en evidencias pasadas, lo que Dios hará con usted es algo inédito. Tal vez nadie ha visto lo que Dios hará con usted, pero lo hará el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Levante su mano, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos parados sobre la verdad de tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que todos aquellos que miraron a ti no fueron avergonzados. En el nombre de Jesús yo oro para que se cumpla tu promesa, Señor, en el nombre de Cristo. Que aquel que está esperando el milagro de la sanidad divina, el milagro, Señor, de un milagro financiero, ocurra en esta mañana por el poder de la palabra hablada y escrita. Esa palabra, Señor, que sale de mi boca ahora es la palabra que fue trasladada de la boca de Dios a mi boca. Y ahora es la palabra que sale de mi boca, Señor, pero es tu palabra. Y la declaro que se cumple en este lugar. Padre, oramos por milagros de sanidad. Oramos por milagros. Oramos, Padre, por libertad. Oramos, Señor, por respuestas en las próximas horas. Oramos, Señor, porque hay gente que está esperando, Señor, de hace tiempo que se cumpla la palabra. Oh, Señor del cielo. Oh, Señor, llegó la hora de hacerlo. Muéstrate al mundo como el Dios poderoso que eres. Hazlo, Señor. Demuéstrale a este mundo que tú eres nuestro Dios grande, que vives. Sana al enfermo, sana al cáncer, sana al VIH, sana, Señor amado, cálculos renales, sana hernias, quita, Señor, problemas, Dios mío, audiovisuales, quita problemas de cálculos renales, quita problemas en la vesícula biliar, sana, Señor, artritis en los huesos, sana, Señor, ahora, Padre, todo problema cardiovascular. Señor, sana ahora todo problema de deficiencia renal. Le hablo a los riñones. Toda insuficiencia renal crónica es quitada por el poder de la palabra. Hablo, Señor, la palabra, y la suelto con la autoridad que tú me has dado para reprender la enfermedad. Y declaro, Señor, que la pobreza huye de tu pueblo, que la miseria no recordaremos de ella como del día de ayer o como aguas que ya pasaron. Señor, opera ahora, haz milagros, sanidades, prodigios, cosas que nadie ha visto. Haz milagros de último momento en este lugar, cosas que posiblemente ya no estés esperando. Hoy se activa esta palabra. Tú velas sobre la palabra. Tú velas sobre la palabra. Tú estás velando la palabra para cumplirla. Señor, tú me has dicho que mantienes la
misma intención para cumplirla. Que todas las promesas tuyas permanecen frescas en tu mente y que no hay nada que haya dicho que se te haya olvidado. En el nombre de Jesús. Y rabasho rabacoya. Y rabasanda rabacoya. Levante mano. Yo siento la unción de Dios allí operando en su vida, guiándole, tomándole de la mano y llevándole a una nueva dimensión de gloria. Vamos, levante su mano y crea otra vez. Hable lenguas como el Espíritu le dice que hable. El que habla lenguas a sí mismo se edifica. El lenguaje de fe no solamente es hablar español, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Quiero que levantes un clamor en lenguas en esta mañana. Oh, rabacorria, camastarabracatere. Vamos, habla lenguas. El nacido de arriba tiene un nuevo lenguaje. Habla lenguas que te escuchen. Ramasara Bracabasoja. Judas 20 dice: edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Las lenguas son el lenguaje de Dios. Rabastorre brocotorre brocorobo sorobocoya. Y rabashen de rebrecarabracobashe. Todo el mundo hablando en lenguas ahora. Este es lo sobrenatural del Evangelio. Esto es lo sobrenatural del reino. Esto es uno de los poderes venideros. El hablar un lenguaje que no es humano. El hablar un lenguaje que se recibe por fe. Que no es una jerigonza, que no es esquizofrenia, que no es, aleluya, una cuestión de manipulación. No, es una cuestión espiritual. Y que solamente lo disfrutan aquellos que por fe la han recibido y la disfrutan, aleluya. Si usted la tiene, hable lengua y edifíquese en la fe. Aleluya, Padre. Declaramos que los cielos se abren de acuerdo al tiempo cumplido. Llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Ha llegado la hora de Dios para nosotros. Aleluya. Veo la gloria del Señor allá atrás. La unción de Dios poderosa. Gloria a Dios. Veo tus hijos viniendo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Veo tu familia viniendo a Cristo. Regocígate por eso. Lo estás viendo. Eso hace, viaja al futuro. Mira a los tuyos sirviéndole a Dios. Aleluya. Padre, bendigo a tu pueblo. Declaro que llegó el Kairos tuyo para todos nosotros. Declaro que el Señor cumple su buena palabra en tu vida y en la mía. Declaro que esta semana se cumplen todos tus sueños y planes. Declaro en el nombre de Jesucristo, el Señor, que cosas inéditas te sucederán. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Que serás participante de la naturaleza de Dios. Que estás rodeado de cosas que no has visto, pero que se están materializando. Declaro que esta semana será una semana de logros, de provecho, de ganancia para ti. Declaro que entras en una nueva temporada de Dios para tu vida, para tu familia. Declaro que tu salud mejora. Declaro en el nombre de Jesús que nuestros huesos son tonificados por el poder de la palabra. Envió su palabra y los sanó. Y fueron librados de su ruina. Algo grande viene. Algo grande. Apláudale al rey bendito.
Señor, por su gran amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana donde tú te has mostrado una vez más hacia nosotros. Gracias, Señor, por confirmarnos que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas a nuestra vida. Las creemos y las atesoramos en nuestro corazón. Sabemos que en tus manos están, en tus manos están nuestros tiempos. Te agradecemos, Señor, tu amor, tu gracia y tu misericordia. Llévanos con bien, Señor. Guarda nuestra salida de este lugar. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros. Guárdanos, Señor, a tu pueblo. Somos tu pueblo. Te amamos, Señor. Estamos aquí porque te amamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Y el pueblo dice: amén.